bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, drinking fast and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Fuera de casa y en este inicio de año y de temporada, el punto de mira de la competición internacional está puesto en Dubái. La semana pasada se disputó el CSI 3 estrellas y este último fin de semana ha sido el turno para un CSI 4 estrellas, en el que además solo competía un jinete español que ha estado en un tris de hacer sonar el himno de España y que ha dejado el nombre de nuestra hípica muy alto. Y eso que la competición era grande, porque había más de 300 caballos y 150 jinetes inscritos para este concurso. Entre los inscritos del CSI 4 estrellas y del CSI una estrella se ha registrado, pues es una participación que, como decimos, asciende a esos 300 caballos y 150 jinetes, peleando por llevarse un pellizquito de los, todos ellos, de los 204.500 euros que se han repartido en premios, de los cuales 62.000 eran para el gran premio ese que ha rozado nuestro jinete, un jinete que es asturiano y que tenemos ya al otro lado del teléfono. Es Luis Jesús Escobar. Luis, buenas tardes, bienvenido a Rienda Suelta. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Bueno, Luis, decía yo que has estado a punto de hacer sonar el himno español en dos ocasiones, en la última jornada de ese 4 estrellas de Abu Dhabi, de los Emiratos Árabes, en el Gran Premio, por culpa de un derribo cuando tenías el tiempo para lograr la victoria, un derribo que te colocó en el cuarto puesto en una prueba a la que solo habían pasado 13 binomios. Esa falta es mala suerte, Luis, ¿verdad? Bueno, un poquito mala suerte, y siempre que ves los vídeos y esto, piensas que podías haber hecho algo mejor quizás para bueno, ayudar a tu caballo a hacerlo mejor. Pero bueno, hay veces que la suerte ayuda, la verdad. No queda más remedio. Saltabas con Purle Poussache, el caballo con el que el sudafricano Olivier Lazarus disputó el Mundial de Normandía, que también ha competido Tuganov y que está en tus manos desde el pasado otoño. Sí, es un caballo muy muy bueno, yo creo. Lo he cogido hace poco, de hecho lo he saltado solamente un día en Oliva, ni siquiera un concurso entero, y sí, he empezado aquí realmente la competición con él, y creo que está yendo fantástico. Cada salida ha estado clasificado, con lo cual es un caballazo, ¿no, Luis? Un super caballo, increíble. ¿Qué es lo que más destacarías del que es? ¿Cuál es su cualidad principal? El corazón y la calidad que tiene. No sé, a veces sí, si lo montas en las pistas de ensayo, no crees que tiene los medios, luego entras en la pista y se transforma. Es increíble cuando entra en la pista, la sensación. Eso es un lujazo, ¿no?, competir con un caballo como este. Pues sí, la verdad es que no tienes muchas oportunidades en la vida de montar caballos así, la verdad. Bueno, pues decimos que en el Gran Premio la victoria se escapaba por un pelo, Luis, pero algo parecido pasaba en la prueba mediana, en la de 1.45, en la que, aunque clasificándote, te quedabas en segundo lugar montando a Conjurer, ¿no? ¿No fue así? Sí. Sí, es un caballo muy rápido con Jurer, que hace pruebas de velocidad, hace lo mismo poco tiempo que lo tengo, he empezado con todos a la vez, y está yendo muy bien también. Quizás no tenga los últimos medios como Purle Poussache, pero es un caballo súper competitivo, rápido, limpio, y bueno, está teniendo muy buenos resultados aquí también. Es otro caballazo, hijo de Coronado, y también ha competido con Dubelman durante varios años. Eso también es muy importante, Luis. Sí, la verdad que tengo suerte, porque son todos los caballos que tengo ahora, son caballos ya con bastante experiencia, con lo cual es subirte, hacerte un poquito con ellos y empezar a competir, digamos. Uh-huh. Con lo cual, bueno, pues he tenido bastante suerte de poder hacerme una cuadra así, con tantos caballos sobre todo y tan rápido. Tengo otros dos con los que empiezo esta semana también, ¿sí?, que van a ser el primer concurso que empiezo con ellos, pero creo que son dos caballos muy buenos también. Creo que espero en 2-3 meses tenerlos al mismo nivel que estos otros. Pues seguro que sí. Lo que está claro es que tú has dejado el listón muy alto allí en Abu Dhabi. Que, por cierto, ¿qué hora es ahora mismo allí, Luis? Aquí son ahora mismo las 4:30, 4:28. Son 3 horas de diferencia. Tres horas de diferencia. Bueno, tú has estado entre los grandes. Ya la semana pasada en el CSI 3 estrellas te alzabas con el tercer puesto en la jornada de clausura. Y esto es muy importante, aunque nos ganara la francesa, Luis, hay que jorobarse. Bueno, la verdad que está montando muy bien, es una chica muy joven, yo conozco a su padre muy bien, a Michelle Ecar. Uh-huh. Ella tiene ahora varios de los caballos que él montaba antes, con lo cual son también caballos con experiencia, que han corrido grande. Pero bueno, al final hay que montar los caballos y rápido y hacer cero, con lo cual está haciendo un súper trabajo, yo creo. Está montando muy, muy bien. Uh-huh. Luis, tú te fuiste a Alemania hace ya unos cuantos años. Has trabajado pues con rusos, para belgas, para holandeses. Cuando te fuiste era para incorporarte a una cuadra de primer nivel. ¿Era necesario que te fueras de España para correr a lo grande?
Bueno, es que en España es difícil. En España en mi vida he tenido acceso a los caballos que estoy teniendo aquí, la verdad. Es un poquito duro tener que decirlo así y estar fuera de España, pero no sé, en España todo lo que tenía que hacer era un poquito, casi siempre a mi cuenta. Siempre tenía algún propietario que invertía con un poquito de dinero contigo, comprabas algún caballo. Sí. Pero era a otros niveles, nada que ver con lo que se hace aquí arriba, la verdad, en Europa. No eres el primer jinete que lo dice, ¿eh?, en estos micrófonos. ¿Y cómo ves tú el salto ahora mismo aquí en España y desde fuera? Bueno, creo que en España, cuando yo me fui, estábamos a 20 años de la competición europea y seguimos a la misma distancia. Porque avanzamos mucho, pero en Europa también se sigue avanzando. Con lo cual, ha mejorado, España está bastante bien, tenemos un montón de jinetes, yo creo, de hecho, buenísimos. Lo que nos falta es el resto de la infraestructura, desde jinetes, de caballos, de la cría. Tenemos una cría que está mejorando mucho también, pero cuando lo comparas con otros países, la cantidad de caballos que criamos es muy pequeña todavía. Entonces la proporción de caballos buenos que salen no son suficientes, digamos. Sale alguno, ya tenemos algunos caballos nacionales muy buenos, pero que se cuentan con los dedos de una mano prácticamente. Claro. Dicho esto, la pregunta es obligada. ¿Tienes intención de volver? Pues no me he puesto un tiempo ni de estar fuera ni de no. Voy a ir viendo poco a poco cómo van las cosas y bueno, no me he planteado la verdad un tiempo de estar aquí o de volverme. Veremos como lo que me trae la vida por delante. Pues nos echa mucho de menos España, Asturias, desde donde estás. Echa, no te lo puedes imaginar. Además yo tengo ahí mi casa, mis instalaciones que son fantásticas y todo. Si pudiese contar con cabezas así en España, está claro que no me movería nunca. Pero bueno, si de verdad quieres competir, o tienes caballos o es imposible. Con lo cual hay que hacer algún sacrificio al final. ¿Y cómo manejas tus instalaciones desde allí? Bueno, en verano suelo alquilarlas a algún conocido que les hace falta o esto, y si no, pues las tengo vacías. Es una pena, pero bueno, no tengo muchas otras opciones. Qué pena. Bueno, ¿cuáles son tus objetivos para este 2017 que acabamos de comenzar, Luis? Bueno, pues lo de todos los años, intentar hacer lo mejor posible. Ahora, por suerte, cuento con 4 caballos muy, muy buenos. A ver si consigo ponerlos todos al mismo nivel de competición, hacer los concursos más grandes que pueda y, bueno, ver un poco cómo va la temporada poco a poco. ¿El próximo en el que vas a estar? Me voy esta semana a un 3 estrellas en Sharjah. Bueno, me voy a quedar aquí hasta casi final de febrero en UAE, en Emiratos. Hay un montón de concursos de 3, 4 y 5 estrellas muy buenos. Y bueno, esa es la idea, estar aquí más o menos hasta el 20 de octubre. Luego volveré a Europa, estaré un par de semanas tranquilo en Alemania y seguiré los concursos por Europa. ¿Y en Emiratos qué tal vives? Bien, ¿no? Pues la verdad que bien, hace mucho calor, pero la calidad de concursos es impresionante. Bueno. Muy, muy buenos concursos. Pues Luis Jesús Escobar, jinete internacional de salto, que ha estado inmenso, sensacional en estos CSI 3 estrellas y 4 estrellas de Abu Dhabi, dejando el listón español muy alto y a punto de hacer sonar nuestro himno. Luis, que ha sido un placer tenerte y conversar contigo en Rienda Suelta, que ojalá no sea la última vez, que te tengamos muchas veces. Muchas gracias a vosotros y a vuestra disposición cuando queráis. Un abrazo inmenso, Luis. Igualmente, gracias. Muchas gracias.